Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Tras la presentación del decálogo de Enrique Peña Nieto relativo a propuestas económicas para fortalecer el Estado de Derecho y apoyar a algunos estados en su desarrollo, luego de la crisis social, política y de inseguridad en Ayotzinapa, Guerrero, Salvador Vega, legislador del PAN, exigió que se incluya a Michoacán en el apartado de estímulos fiscales para los empresarios del campo. Destacó la importancia de que Michoacán sea el estado líder a nivel nacional en cosecha de más de 38 productos de campo, por lo que cuestionó al mandatario federal que haya dejado fuera a la entidad de los apoyos fiscales para productores. Dijo que el estado ha sido atormentado por la delincuencia organizada, víctima de abandono por parte de los gobiernos, con niveles importantes de pobreza y vulnerabilidad. A pesar de ello, con mucho esfuerzo, es el estado líder en valor de producción agrícola, al sumar la derrama de 40 mil millones de pesos anuales, por lo que merece que sus productores accedan a esos beneficios. El senador del Albiazul reclamó que Michoacán también debe estar dentro de ese decreto, pues requiere atraer la inversión, el incremento de empresas agroindustriales, parques y ciudades especializadas en el tema, que ayuden a los productores y a los ciudadanos a caminar hacia el desarrollo. Con información de redacción, informa Quasar TV.